Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas. Y hoy, chicos y chicas, quiero conseguir mi tercer cuchillo para mi inventario. Será uno de estos mariposas, así que vamos a ver si tenemos suerte. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a Kidros y además los sorteazos que hay en activo, que ahora mismo son 3, cada uno de 10 dólares de depósito. Pero atención, el primero de 3 guantes, el segundo de unos guantes, un cuchillo y un arma valorados en 500 dólares, pero chicos y chicas, en cuanto lleguemos a 250 concursantes, en 3 días se acabará. Así que este sorteo, darle caña, lo recomiendo. Y el tercero de 3 cuchillazos, como veis, todos de valores similar. Los 100 dólares de depósito lo pondrá por aquí, chicos y chicas. Os recuerdo que tenéis que poner el código BLACK para participar en ellos, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago, skins, tarjeta, PayPal, G2A, o sea, cripto, tenéis un montonazo. Así que hoy lo tenemos claro, objetivo mariposa, pero un mariposa que me guste. Saqué uno que era el Damascus, lo acabé vendiendo para invertir en otro cuchillo que ya veréis. Y la verdad es que quiero un Doppler, un Lore. También he visto un Gamma Doppler, el verde también estaría muy guay. No sé, quiero darle vueltas. Primero lo que vamos a hacer, como siempre, ya que tenemos 1500 dólares, pero son cuchillos muy caros. Hoy tenemos que ganar sí o sí, ¿vale? De hecho, me apetece empezar, chicos y chicas, con una batalla de cuchillos. Hoy ya estoy un poquito underdog. Hoy creo que no voy a ganar la primera batalla de cajas. Vamos al lío, chicos y chicas, vamos a ver qué tal va. En este caso voy ganando, las tagas valen más dinero. La segunda caja es un pelín más cara, pero no hay mucha diferencia. Vale, aquí nos mantenemos. Como veis, los cuchillos suelen ser estos. Es complicado que salgan cuchillos muy, muy buenos. Vale, estamos ahora mismo empatados, chicos y chicas. Por favor, que no me salgan unas tagas. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vamos! ¡Hemos ganado, ¿no? ¡Hemos ganado, chicos y chicas! Primera batalla y solo he ganado 100 dólares. La verdad es que prometía ser más épico, pero hemos ganado 100 dólares. Tenemos 6 cuchillos. No sé si algún día queréis sortear cuchillos de este palo o preferís otro, ya me diréis. Para la actualización está bastante bien. Volvemos a meternos en las batallas de cajas, a ver si hay alguna interesante. Hay una de casi 2000 pavos, no nos llega, la verdad, me gustaría que nos llegara y flipáramos. 400 dólares, 3 jugadores. Os recuerdo que la caja Ceres es una caja que nos puede dar un vale de un dólar y medio o skins increíbles, ¿vale? No hay término medio, es una batalla 3. Alguno nos tendría que tocar algo tocho, como por ejemplo el del medio. Empezamos mal. Y chicos y chicas, el objetivo es, por favor, que saquemos mucho dinero. Y ya se nos toque ese mariposa ese que habéis visto. Hubiera sido brutal, pero bueno. Venga, va, 400 dólares. Uf, venga. Quinta caja. Como habéis visto, hemos abierto 12 cajas y solo uno ha conseguido skin. Hemos abierto 15 y solo hay un cuchillo. Por favor. A ver, el cuchillo es lo que suele tocar de normal, ¿no? Ahí lo tenemos. Soy el único tonto que no lo tiene. Así que esperemos que la página se porte bien con nosotros y nos dé algo gustoso, como ese cuchillo, o más caro. Porque si no, me estoy poniendo un poquito tenso. La madre que me parió. ¿Cómo que de 8 cajas no me ha salido nada? ¡Oye! ¡Traco! Por favor, ¿eh? Voy a perder 400 pavos, no me lo creo. Por favor, por favor, Tendría que haber hecho el modo underdog y hubiéramos ganado, tío. Ay, me sentía campeón, me sentía campeón. ¡Dame el dinero que me has quitado, Por favor, vamos, No aprendo. Definitivamente no aprendo, pero ¿qué me pasa? 300 dólares. Me la voy a tener que jugar con ese balance porque es que lo que voy a hacer... O sea, me lo estáis diciendo, Black, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Pero qué hago? ¿La pongo en modo underdog? Hoy estamos underdog. Hoy las cosas como son. Cuando el ambiente nos dice algo, nos dice algo. Espero que os vaya bien. 300 dólares, batalla, 4 personas, por lo tanto, 32 cajas en total las que vamos a abrir en esta apertura. Espero que os hinchéis, que me devuelva la página lo que me ha quitado, que me ha dolido bastante, la verdad. Le ha salido una Deagle, lastimosamente no es el arma más cara.
Espero que a alguno le toque un Bayonetta o algo así. Ese AK tampoco es cara, la verdad. Y lo que saquemos aquí, o si no sacamos nada, nos lo jugaremos en el upgrade más adelante. Creo que es la peor idea que he tenido en mucho tiempo abrir esta caja en el día de hoy. Creo que ha sido muy mala idea, chicos y chicas, abrir esta caja. Muy... No sea más cara, por favor. Me he cagado vivo. Por favor. Venga, va. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Parte positiva. Hemos ganado. Parte me. Estamos igual. O sea, todo para estar igual. Bueno, puedo hacer contrato. Puedo hacer contrato de los vales estos, ¿no? Y ver... A ver que se carguen. Ahí lo tenemos. Puedo hacer contrato de esto para quitárnoslo y así hacer luego un agre mucho más interesante. Venga, va. Vamos a hacer un upgrade de... O sea, un upgrade, perdonad, un contrato de 167,40 dólares. Nos puede tocar una mente 33 y 619. He de decir una cosa. Hace mucho que no me sale un contrato bien, así que no voy a decir nada más. O sea, que está 20. Pero oye, es mejor hacer lo que acabáis de ver. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, ¿por qué digo esto? Porque los upgrades, chicos y chicas, como sabéis, como máximo pueden ser de 15 objetos, ¿vale? Y este sería... A ver, lo voy a poner a 1,5 porque si no creo que no se da. Y esto sería lo que podríamos aspirar. A ver... Podríamos aspirar a un... A ver... Tenemos un dilema, ¿vale? Tenemos un dilema, chicos y chicas. Yo tengo un zafiro. El otro, ya sabéis cuál es, pero no quiero dar muchas pistas por si la gente no lo sabe, ya que saldrá en un vídeo. Pero si ahí lo consigo, creo que me voy a quedar de momento con el Doppler, porque por combinación de guantes creo que va a quedar bien. Y este intentaremos en algún momento de nuestra vida sea Esmeralda. Ya me lo diréis, ¿vale? ¿Cuál os gustaba más? De los que tenéis aquí, ¿vale? Si el Doppler, el Gamma Doppler, el Marvel Fade... Bueno, esto es una barbaridad. ¿Cómo está de caro, cabrón? O el Fade. Chicos y chicas, lo voy a hacer así. Me voy a levantar. No quiero ni verlo. Puede pasar cualquier cosa.